¿Has escuchado hablar de horripilantes monstruos voladores? Amos de la noche, criaturas que parecen salidas de una película de terror. En este video aprenderás aspectos generales sobre la biología de estos importantes mamíferos voladores. ¡Ay, Dios! Los hijos de la noche. Los murciélagos son mamíferos que pertenecen al orden Quiroptera. La palabra deriva de las raíces griegas keiros, que significa mano, y pterón, que significa ala. Es decir, mamíferos con las manos transformadas en alas. Sus huesos son muy flexibles, delgados y ligeros para permitir el vuelo y aprovechar mejor su energía. Los huesos de las extremidades delanteras se han alargado increíblemente para formar las alas. Su primer dedo, que correspondería al pulgar de una persona, es el más pequeño de los 5 dedos y cuenta con una garra que suele ser usada para retener objetos, caminar, escalar o sujetarse a sí mismos cuando posan en algún lugar. Los huesos de los dedos están unidos por una delgada membrana llamada patagio, que es rica en vasos sanguíneos y da forma a las alas, que se conecta directamente con las patas y a la espalda. El patagio es tan frágil que se rasga con suma facilidad, pero por fortuna una herida en esta parte del cuerpo sana con rapidez gracias a la gran cantidad de vasos sanguíneos que ésta posee. En la región de las patas traseras y la cola, el patagio adquiere el nombre de uropatagio. Los murciélagos se distribuyen de manera casi cosmopolita, es decir, por todo el mundo, ya que ocupan diferentes hábitats, desde regiones del nivel del mar hasta las altas montañas. Tradicionalmente, el orden Quiroptera se ha dividido en dos subórdenes, Megaquiroptera y Microquiroptera. Tomando en cuenta datos moleculares y el nuevo registro fósil, se ha puesto en duda este esquema de clasificación, aunque varios autores lo siguen utilizando hasta el día de hoy. En México existen aproximadamente 138 especies de quirópteros, con lo que ocupa el quinto lugar en biodiversidad, superado solamente por Indonesia con 209 especies, Venezuela 154 especies, Perú 152 y Brasil con 146 especies. La gente encuentra cierta similitud entre los murciélagos y los ratones. Este hecho se hace patente en la creencia que existe en algunas regiones de nuestro país de que los murciélagos son ratones viejos a los que les han salido alas. No obstante, los murciélagos poco tienen que ver con los roedores, ya que evolutivamente provienen de un insectívoro similar a las musarañas. Podríamos decir que los murciélagos son más cercanos al ser humano que a los roedores. Estos datos basados en estudios moleculares. Algunas especies han desarrollado la asombrosa capacidad de navegar por ecolocalización, con la cual los murciélagos emiten una serie de pulsos de alta frecuencia a través de la laringe que se traducen en sonidos ultrasónicos que se emiten finalmente por la boca. Estos sonidos chocan con cualquier obstáculo que se encuentra a su paso, y cuando el eco regresa, el murciélago lo escucha. Es decir, se trata de un sistema de sonar muy preciso que le sirve a los animales para navegar y capturar a sus presas dentro de completa oscuridad. Esto es posible gracias al sonido, que es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas que pueden ser o no audibles para el ser humano. Las vibraciones viajan a través de diversos medios como pueden ser el agua y el aire. Esto permite una alteración de distancia entre las moléculas, creando zonas de compresión y refracción. Las zonas en las que las moléculas se acercan mucho entre sí se llaman compresiones, y las regiones que tienen relativamente pocas moléculas se conocen como zonas de refracción. Estos animales también tienen una importancia ecológica y económica capital. Hay especies insectívoras que son depredadores más importantes de insectos nocturnos en el mundo, algunos de los cuales podrían manifestarse como plagas. Existen murciélagos, polinívoros, nectarívoros, que son indispensables, ya que sin su participación no habría polinización y, por ende, fecundación de muchas plantas de importancia alimenticia, económica y cultural. Ciertas especies de murciélagos frugívoros actúan como dispersores de semillas de gran cantidad de árboles frutales, favoreciendo su germinación. Una vez que estas plantas se han establecido, proporcionan la reforestación por dichas especies de plantas en diferentes áreas. Algunas especies de murciélagos se ven influenciadas por la fobia lunar. Pero, ¿qué es la fobia lunar? El término fobia lunar se emplea para explicar el comportamiento que algunos animales nocturnos presentan al evadir periodos con mayor brillo por la luna.
como una estrategia para reducir su riesgo de ser depredados, ya que sus depredadores naturales pueden visualizarlos gracias a la mayor cantidad de luz. Tengo más cosas que decirle. ¡Despierte! Los quirópteros son inmensamente importantes en la naturaleza. Intervienen en la fertilización de plantas, entre ellas los agaves, así como especies silvestres de agave tequilero y gran cantidad de cactus y plátanos silvestres, en el control de poblaciones dañinas de insectos y la diseminación de semillas. Además, varias especies se han empleado en el estudio de la resistencia a enfermedades aerodinámica y comunicación ultrasónica. Por si fuera poco, la saliva de los vampiros ha sido la base de la producción de medicamentos antitrombóticos, es decir, que evitan coágulos. Debido a que los murciélagos tienen una función clave en la evolución y biodiversidad de los mamíferos, es inaceptable contemplar su destrucción con la finalidad de resolver los problemas de salud del humano y sus animales domésticos. En consecuencia, es de suma importancia comprender la biología, inmunología y ecología de diferentes especies de manera profesional y respetuosa.